Mil entró con mil, son 1000 QV. Eso significa. Hola, mi Carlita. ¿Qué significa 1000 QV? 1000 puntos, 1000 calificables. ¿Qué pasa con el volumen comisionable? Para las personas, los volúmenes nuevos, cuando una persona entra nueva, y este volumen comisionable lo vamos a tener en cuenta, es para los ingresos residuales, para el 10%, para el volumen de equiparación, este. Si ven que acá es distinto el QV que el CV, ¿cierto? Miren, una persona nueva, el volumen calificable de 1000 de comisionables son 500. Pues porque pagan el 40%, ¿no? No me escoge acá el fero bien. Entonces, calificable 1000, comisionable 1000, calificable 1000, comisionable 500. Esto quiere decir porque nosotros por cada persona que nos pagan, cada persona que entra nueva, la compañía paga el 40%, ¿cierto? Pues obviamente que el 10 ya sería, pues no tendría matemáticamente, no sería sostenible. Entonces, una persona nueva, el volumen comisionable para el 10% que se paga de comisión de equipo, siempre es la mitad. Entonces, si es nuevo, de 500, se ve, son 250. ¿Qué pasa con los reconsumos? Los reconsumos. El QV, por ejemplo, es de 100. Ese es el reconsumo, ¿cierto? Uh-huh. El CV es de 100. O sea, en los reconsumos, el QV y el CV es igual. La persona que entra nueva, el QV es distinto al CV. Y esto es bien importante para que tengan en cuenta la comisión. Por ejemplo, si a uno le entran 3.000 puntos de personas nuevas, yo vinculé 3 personas de 1.000. Me entraron 3.000. ¿Listo? Vamos a hacer, este es mi lado izquierdo, este es mi lado derecho. Entonces, esta semana entró volumen 9, 3.000, volumen de reconsumos, 500. Entonces, esta es mi pierna de pago. Voy a tener que entrar acá. Si esta es mi pierna de pago, esta semana, ¿qué pasa aquí? El volumen comisionable son 1.500 aquí y 500 aquí. ¿Listo? Eso es para tener en cuenta la comisión. Eso es para arrancar a que entendamos ahora todos los pagos que nos hace la compañía. Pero si les quedó claro que se ve que es QE. Sí. Sí. Entonces la compañía nos paga de 14 formas distintas. Vamos a empezar una por una. Entonces, el primer bono, ¿cuál es? Bonos de ingreso inmediato. Vamos a hablar de bonos de ingreso inmediato, que son 6. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Vamos a hacer acá, bonos de ingreso inmediato. Estos para mí significan la comisión que uno genera por las personas que uno vincula directamente. O sea, este bono de ingreso inmediato se lo pagan al que hizo el trabajo. No lo ganamos todos, como si son los residuales, los de la mitad. ¿Ya les queda un poquito claro? Entonces, ¿cuáles son el primero? El primer bono se llama Z for Free. ¿Sí se acuerdan de este? Z for Free, este es del consumidor. Cuando ustedes van a escribir a alguien, acá arriba, ¿qué les bajo? Les bajo esto. Cuando ustedes van a escribir algo, a alguien en la compañía, a ustedes les van a aparecer dos términos. Uno, que es IE, que significa ejecutivo independiente. Y otro, que es CP, que significa consumidor preferencial. Cuando ustedes escriben a una persona con cualquiera de las dos, el IE entra en la red. El ejecutivo independiente siempre va a entrar en tu red. El consumidor no. ¿Ustedes han escrito consumidores alguno? Sí. Sí, yo. ¿Sí? El consumidor no te queda directamente en la red.
No, no tiene posición. No tiene posición. ¿Y el que se coloca por $100? No, es que es distinto si lo colocas como ejecutivo. Ah, si lo colocas como ejecutivo, queda en la red. Así sea con $100. Y esa persona después puede hacer el negocio. Tiene su posición ahí. ¿Eso se puede hacer? Sí. Él puede hacer una red después de... Sí, o sea, como para que pruebe y se anime y luego dice, quiero desarrollar. Te voy a decir cómo yo manejo estos. Tengo un amigo que es potencial. No, y me dice, ¿sabe qué? Yo quiero usar el producto. Yo no quiero hacer el negocio. Pero uno sabe que esa persona, tarde que temprano, puede hacer el negocio. Es más, se los digo por mí. Yo les contaba, todas las personas que tengo con rango hoy, ninguno arrancó conmigo. Ninguno. A la gente las circunstancias le cambian. El único primo que no hacía parte de Stream nos llamó esta mañana, 2 años después, porque trabajaba en Andrés y salió a trabajar en Andrés Carreras. O sea, mira que las circunstancias cambian. Entonces, para mí, pero uno sabe, esta persona más adelante puede hacer el negocio, ¿cierto? En cambio, hay otros, como mi abuelita, que yo sé que nunca van a hacer el negocio. No. Esta persona que yo creo que me dice que quiere probar el producto, yo la describo como ejecutivo independiente dentro de la red. Acá está Raúl. ¿Por qué? Porque al escribirlo como ejecutivo independiente, este personaje, si le funciona bien el producto y ya me ha pasado y se va a desarrollar un poco de red debajo, muy probablemente más adelante haga negocio. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace él? Un upgrade de 500 y arranca a hacer su negocio, pero tiene una posición. Por ejemplo, ¿en qué más casos utilizo esto? En esposos, que dice las, por ejemplo, las esposas, mi esposo no lo va a hacer, métalo con 100. ¿Por qué? Para que tenga el puesto arrancando, ¿ves? Ya después, no quiero decir que lo va a hacer el negocio a él, arranco mi negocio por esa posición, en este momento es sagrada. Claro. Imagínense una posición arriba de la gente de su red. Y si se mete con 100 personas igual, con $100, o sea, sí. le van a pero el dinero tiene que igual hacer una compra. Okay. Y pero tiene cierto tiempo para hacer una upgrade, si no, no puede desarrollar la red. El tema es que tiene un mes. Pero ¿qué pasa? Resulta que este es 100. Yo consumí el producto porque tengo diabetes. ¿Listo? Tengo un amigo y me llama, oye, tengo un amigo que quiere consumir el producto. Ella lo vincula, no lo vincula, lo va a vincular la persona que yo escribí y a ella le van a pagar el 20%. ¿Qué pasa? Para los 14 bonos necesita hacerle upgrade, pero con el de 100 paga tu 20%. Es una red de consumo. ¿Listo? No. El consumidor. Me perdí. Por ejemplo, yo estoy aquí, Paola. Y aquí metí a María. Ajá. María entró con un paquete de 200. Sí. Es una consumidora. La puse en mi red porque yo considero que más adelante, algún día, voy a hacer el negocio. Okay. Mm. Este personaje me dice, oye, tengo alguien, tengo una persona que quiere consumir el producto, ¿cierto? Te puede pasar. María tiene un amigo que se llama Diego, que él quiere hacer el negocio. Digamos que quiere hacer el negocio, quiere hacer un Z1000. A María le van a pagar el 20%. Así sea consumidora. Así sea aquí. Es que ella aquí no está firmada como consumidora, está firmada como IE, que es ejecutiva. Pero para que sea asequible a los otros bonos, a los 13 que tiene la plataforma, tiene que ser un upgrade. Pero miren lo que pasó, este me sirve a mí y yo con este arranco a trabajar. O sea, esa persona que está inscrita como ejecutivo, gana la comisión del 20% del online que, sí, que no gana lo otro, no gana oro estrella, no gana carro, o sea, no gana nada. Lo que no tiene acceso es a los otros 14, claro, pero sí, pero mira lo bueno acá, este se ganó el porcentaje porque es una comisión y miren la ventaja, me dejó aquí un ejecutivo para mí. ¿Listo? ¿Y cuánto tiempo tiene ella? Porque bueno, metió a la persona y se dio cuenta y dijo, bueno, ahora sí quiero hacer el no cuando quiera. No, pa. Tú dijiste que un mes, tengo un que mes. Yo averigué en el call center y me dijeron que el máximo tiempo para poder hacer un upgrade es un mes. Bueno, yo tengo gente que ha empleado con 100 hace muchos años,
que hoy hizo su upgrade y la dejaron. No sé, tengo que averiguar bien. Okay. ¿Listo? Pero digamos que la comisión la ganaría. ¿Cómo funciona el consumidor? El consumidor no queda en la red. ¿Qué pasa con estos puntos que sumó? Que este consumidor compró un $200. Esos 200 van a tenerlos en cuenta en tu volumen de tu pierna de pan. Okay. Pero solamente, pero no aparecen directamente en la red. Este consumidor preferencial, a nosotros nos van a pagar el 20% de comisión de la compra que ellos hagan. A ellos les sale el 10% más caro el producto. ¿Listo? Ese es el primer bono. ¿Cómo funciona? Tres consumidores. Por cada tres consumidores, la suma lo dividen en tres. Y si son 10 consumidores, cogen los tres mayores y de ahí hacen la suma para darte el producto gratis para ti. A los tres mayores, el resto no. Okay. Eso cuando simplemente tú, suma. Cuando ya. Tú inscribes okay. Como consumidor, automáticamente los precios que salen para él o en el momento que lo está inscribiendo, ¿salen los precios por 10%? Sí, 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 por encima. El segundo bono se llama bono de inicio rápido. Es que esto es muy sencillo porque este es de comisión. Este Z for Free es consumidor preferencial. No es ejecutivo. No entró en la red. Lo metes como consumidor. Dime, ¿quién me pregunta? Yo, en este momento tengo dos personas que quieren solamente consumir. Entonces, estamos pues bien y toda la cosa. Pero no sé en Colombia cómo se maneje, pero acá me lo están pidiendo, pero cuando digo también tiene un costo de envío, me dicen que es que por Amazon sale gratis, que lo están consiguiendo. Eso sí es verdad. Yo bueno, lo que pasa tarea. Es que acá en Estados Unidos la gente todo lo pone por Amazon. Acá lo consiguen todo por todos lados, ¿no? Sí. Tengo entendido. Yo no sé, no entendería por qué alguien compra el producto para vender acá. No sé. Por ejemplo, mi hermana pidió una, como ella era consumidora, es que el consumidor acá es, pues es que yo siento que la venta directa, afortunadamente no somos de venta directa, la venta directa todo se consigue por internet. Mi hermana compró dos botellas por internet, no sé por dónde, y le llegaron vencidas, pero que salía más barata. Sí, sí, todos los productos están en Amazon, porque yo me metí a mirar. Ah, bueno. Sí, no, de hecho me dijeron que sí, pero cuando les dije no, obviamente hacerlo por mi lado, y les dije pues con el costo de envío, me dijeron no. ¿Cuál es lo segundo? El bono de inicio rápido. Este es la comisión. Siempre sobre la compra inicial, es bien importante. Compra inicial. La gente hace una compra inicial de 500, 1000, hace una compra. Los consumidores también, los ejecutivos también. Todos hacen una compra cuando tú vinculas a alguien. La comisión que nos paga la compañía es el 20%. Siempre. Si la persona compró 1000, yo me gano 200. Si la persona compró 500, yo me gano 100. ¿Listo? Si compró 100, me gano 20. Este es el porcentaje que nosotros ganamos. La gente que entra con 1000 tiene el doble bono de inicio rápido. Para mí esto hay que aprovecharlo con todo. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el doble bono de inicio rápido? Las personas que entran con el paquete de Z1000 tienen doble bono de inicio rápido. No le van a pagar el 20, sino el 40. ¿Cómo funcionan las semanas? Esto es súper importante. Yo entré, ¿hoy qué día es? Miércoles. Yo me firmo hoy miércoles. Entré con el paquete de 1000. ¿Cómo funciona mi 40%? Me van a pagar las 4 semanas, corren, o sea, el 40% te lo van a mantener te lo van a tener en cuenta. Esta semana, mejor dicho, el día que te firmes, el lunes siguiente arrancan tus 4 semanas para el 40%. Es decir, yo me firmo hoy. Entonces, ¿qué pasa? Tengo esta semana más 4 más. O sea, un regalito y empiezas el lunes. Es una persona que se firma el lunes. Tiene esa semana más 4 más.
la que se firma el domingo a partir del lunes, o sea, del día que te firmas, a partir del lunes siguiente, corren las el 40%. ¿Listo? Son 5 semanas en realidad. Son 5 semanas. Vamos a hacer el caso que un señor entró con Z500. Ojo, acá también es súper importante. Yo entré con $500. Y arranco y empiezo a vincular gente. Ya nos pasó. Entonces, esta fue mi primera semana. ¿Listo? A mí me liquidan el domingo. ¿Listo? La segunda semana. Tercera, cuarta y quinta. ¿Listo? Entonces, aquí me liquidan el domingo. Yo esta semana metí una persona de 1000. ¿Listo? Tan Z500. Y esta persona, si hace, por ejemplo, y dice, y empieza a vincular gente. La siguiente semana, este personaje, uno le dice, ya, oye, estás vinculando gente, te estás ganando el 20%. Haz un upgrade para que quedes con Z1000. Es decir, para que tengas ese 40%. Este señor hace el upgrade esta semana. Entonces queda en Z1000. Súper sencillo, hace una compra de $500 más. El 40% se lo empiezan a pagar esta, esta, esta y esta semana. Las tres, ok, cuando hace la upgrade. Si la hace antes del domingo, si hace un upgrade este día, todo lo que entró esta semana le pagaré 40%. Yo entré el lunes con 500. Vinculo gente esa semana, vinculé 4. Entonces, oye, vas a ganarte el 40 y me metas un upgrade. Hago el upgrade el domingo. Y ya me lo pagan. Me pagan el 40% de todo lo que yo vinculé esa semana. ¿Listo? Entonces, 40%. Entonces, esto también se puede hacer. Upgrade. Si yo hago el upgrade esta semana, la tercera semana, de 500 más, quedo con mi Z1000, pero solamente me van a pagar el 40, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Claro eso? Listo. Eso también se puede hacer. Es el doble bono de inicio rápido. Entonces, corre a partir de la gente que vinculemos hoy. Esta más 4 más va a ganar el 40. Esto, miren, este bono tiene un bono, una razón de ser súper clave. Y es que la gente gana muy buen dinero cuando arranca. No es que la compañía quiera que ganemos, que gastemos más dinero o no. Claro. Y saben, una persona entra con $1,000, pero es que se gana el doble. Para mí es sencillo. Si yo me voy a ganar este mes con mi trabajo 3,000, si hubiera entrado con 1,000, me gano 6,000. Claro. Y tengo más trabajo, y tengo más producto. Miren, esta es una variable bien importante, el paquete de 1,000. Pero hay otra variable súper importante, y es que nosotros aquí necesitamos testimonios del producto. El producto funciona, se los garantizo. Funciona y le va bien a la gente. Y la única forma de generar testimonios es con mucha gente que empieza a usarlo. Entonces nosotros lo que hacemos en Colombia con el paquete de 1,000 es dejar producto para nosotros y regalar a la gente que le vamos a generar testimonios para empezar a generar impacto. ¿Listo? Miren, este es el doble bono de inicio rápido. ¿Ese quedó claro? Sí. Tercer bono, bono estrella. Ustedes se han fijado que cuando sale el bono estrella aparece aquí $25 si tienes Z100 y $50 si tienes Z200. ¿Cómo funciona esto? Este Z200 o Z100 significa el consumo. Si yo consumo Z200 me aparece Z200, si consumo Z100 me aparece Z100. ¿Vale? $100 o $200. ¿Qué pasa aquí? La persona que entra con 500 o con 1,000 automáticamente está en Z200 ese mes. Pero al siguiente mes hizo compra de 100, entonces queda en Z100. Ah, por eso es que todo el mundo entra con Z200. Todo el mundo entra con Z200. Yo sí no entendía por qué, si con 500 o con 1,000. ¿Listo? La persona entra con 500 o con 1,000 y el Z que le va a aparecer Z200 en su página. O sea, que Z200 es el consumo. O sea, que tiene un consumo superior a 200. Si aparece Z100, pues el consumo es de 100.
bono estrella, dos personas que yo traiga. Yo traje. Y esto no quiere decir que tengo que poner una acá y una acá. Si yo traje una acá y la otra acá, y las dos son traídas por mí, me pagan bono estrella. Directos. Si estoy en Z200, me pagan $50. Si estoy en Z100, me pagan 25 por las dos. Es que a veces la gente me dice, si entro por 1000, me gano 1050. No, por las dos. Te pagan 50 o 100. Cada vez que tengas dos personas en tu negocio. Ok, pero eso no depende de con qué paquete ingreses, sino de qué reconsumo tenga. Lo único que impacta en el paquete de inicio es este, no más. Ok. No impacta el Z100, nada de eso. Ni el bono estrella, ni el bono creador de estrella. El bono estrella es este. Si es por dos personas que yo vincule directamente, me voy a ganar $25 o $50. Si estoy en Z100 o en Z200. Ya. ¿Listo? ¿Este qué es? Consumo. Miren, nosotros tenemos que tratar de lograr. A mí me encanta que la gente llegue al rango de 4 para que empiece a mantener un consumo de 200, para que gane los bonos completos. ¿Cómo? Y esto no tiene límite de tiempo. Yo metí hoy uno y en un año otro me van a pagar, depende del consumo que yo tenga, $25 o $50. Okay. Cuarto bono. Pero entonces cada dos me pagan $25 o $50. O 50. Y se van acumulando. ¿Sí? No, me los pagan en la semana. Por ejemplo, en esa semana me pagaron comisión de bono estrella. Y era uno que había vinculado la semana pasada. Y esa vez la de la cada que complete dos me pagan. Exacto. La siguiente semana. De lado y lado. Exacto. No importa de dónde lo pongas. No importa de dónde los pongas. Y si pones, si yo pongo a uno y debajo pongo a otro, me pagan $50 si estoy en Z200. Si estoy en Z100, me pagan 25. Que lo haya vinculado yo directo. Y ese es a partir de dos estrellas. Nada. Ese, apenas lo hagas. Vitalísimo. Bonos de ingreso inmediato es lo que te, esto no quiere decir si tienes tus dos equipos activos, nada. Es comisionable, es tu comisión. Directa, vinculas a alguien, te ganas el 20%. Si entraste con 1000, por las primeras 4 semanas, el 40%. Traes a dos, 25 o $50. Estamos, no confundan, pensé que son 14 bonos y cada uno es independiente uno de otro. Estos bonos no tienen ningún requisito, que estés tú, que tú tengas tu Z100 o tu Z200. Es el único. Es comisión directa por lo que yo hago. Son 6 ahí. Son 6. ¿Listo? Y cuando dijiste que así, que todos entramos y nos aparecía Z200, así porque tu compra, porque el Z200 es el consumo. Si yo compré 1000, pues tengo más de 200, entonces me aparece en mi árbol que tengo Z200. ¿Listo? O sea, no quiere decir que haya hecho el pedido por el próximo outlet. Este es el consumo. Z, que aparece abajo, es el consumo. ¿Listo? Si eres Z100 o Z200. Bono creador de estrella. Yo traje a mis dos personajes de mi equipo. ¿Listo? Traje a Juan y a María. Yo traje a dos. Cuando los dos que yo traje hagan lo mismo, traigan dos cada uno, la compañía me paga. Si estoy en Z100, $50. Si estoy en Z200, $100. ¿Listo? Claro. O sea, no subirte a Z200 es un error total. Porque dejas de ganar. Sí. Te paga, así funciona. Te crea, volviste estrella. Cuando los dos que tú trajiste hagan exactamente lo mismo, te van a pagar $100. Si este mes, este Juan trajo dos, ya. Ahí se volvió una estrella o dos estrellas. Póngalo donde lo ponga. Póngalo donde lo ponga. Si este Juan trajo aquí a María y acá trajo a Lina, ahí se ganó $50. Uh-huh. Y cuando estos dos, cada uno traiga sus dos, te van a pagar $100 más. ¿De qué depende si estás en Z100 o Z200? ¿50 o $100? ¿Listo? Ese es el bono creador de estrella. Ven, yo meto hoy a alguien. Sí. Y ese alguien hoy... Mete dos. Ahí sí. Tengo uno que va a ahí tiene que ser los dos. Los dos. Entonces, eso te lo guardan. Entonces, el otro mes, otro personaje que tú trajiste trajo sus dos, ahí te paga creador de estrella. Ya. ¿Y cómo te van a pagar? Si estás en Z100,
te van a pagar $50. Si estás en Z200, te van a pagar $100. Creador de estrella. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Quinto bono. Y hay dos premios que nos da la compañía. Bono iPad y bono $1,000, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Bono iPad y 5 bono, 4 estrellas, 4 semanas, $1,000. ¿Listo? Esos son los dos premios que la compañía nos da. ¿Cómo funcionan esos premios? Súper importante. Yo logro mis 4 estrellas en mis primeras 4 semanas. ¿Listo? Entonces me hice 4 estrellas. Ya me gané $1,000. Pero no me los van a consignar todavía. Apenas. El mes siguiente no hice mis 4 estrellas. No las hice. En 4 meses hice mis 4 estrellas. Otra vez. En 4 semanas me consigné los $1,000. ¿Listo? O sea, llegar dos veces a 4 estrellas. A 4 estrellas. Sin importar que sean. Sin importar que sean consecutivos. O sea, lo logré la primera vez. Cuando lo vuelva a lograr, me consignan los $1,000. ¿Listo? Y lo mismo el iPad. Sí, yo logré mis 4 estrellas en marzo. Las vuelvo y las mantengo en abril, me consignan mis $1,000. ¿Listo? No las mantuve. Se me cayó el negocio. Las mantuve en septiembre. Volví otra vez a las 4. Ahí me consignan los $1,000. O sea, es un premio que ya me gané, pero que me lo van a pagar cuando yo vuelva a reconfirmar mis 4 estrellas. ¿Y si de una pasas a 5? Pues, no tienes nada que ver. Okay. Tienes que hacer 2 periodos en 4. Ah, porque había entendido que si yo, por ejemplo, llego... Ah, bueno, sí, si tú hiciste 4 estrellas, 4 semanas, un volumen de 6,000 y 6,000, ¿cierto? Sí. Y aumentas la otra semana, metes 6,000 y 6,000 más, te vuelve 5. Sí. Pues ahí te lo pagan. Volviste a tener el volumen. Y si nunca estuve en 4, digamos lo que, sino que metí de una las personas y pasé de una a 5, igual también me pagan mi bono. Sí, sí, sí. Okay. Pero, pero tuve que haberlo hecho en las 4 primeras semanas. Tienes que haberlo mantenido 4 semanas más. Okay. Pero, las 4. Pero tuve que haberlo hecho en 4 semanas la primera vez. Tuviste que haberlo hecho en 4 semanas la primera vez. Okay. Y cuando vuelvas a tener el volumen de 6,000 y 6,000, te lo van a pagar. Ahí estamos hablando de 6,000. Y lo mismo. Yo, por ejemplo, hablamos de 1,000. Yo pasé ya las 4 semanas, no tuve 4 estrellas. El día que lo haga, ¿me van a pagar a 1,000? No. Esos son premios. Es el único que se pierde. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a tener en cuenta? Esta semana entré. Miércoles. ¿Cuándo se me cumplen mis 4 semanas? Del lunes para allá, 4 semanas más. ¿Listo? Ahí quedamos claros, ¿verdad? ¿Y cómo es el iPad? A ustedes les dan el iPad o $175. Uh-huh. Ustedes lo escogen. ¿175? Sí. $175. O el iPad o $175. Así te cierran una comunicación. ¿Quieres el iPad o $175? Y ustedes escogen. Pero eso también tiene que haber sido en las 4 primeras semanas. Oye, bueno, las 3 estrellas. Esto está pensado de una manera súper bonita. Buenas señoritas. Bienvenidas. Yo digo que tengo mis alumnos fieles. Todas las semanas. Miren, mis fans. Sí. No, esas son personas que quieren hacer las cosas. Miren, ¿cómo funciona el bono iPad? Este bono tenemos un periodo de 8 semanas de lograr el rango de 3 estrellas. Todo el mundo lo cobra. ¿Saben para qué es eso? Para que tengas una herramienta para trabajar. A mí me encanta cuando tengas su iPad para trabajar. Entonces, 8 semanas, 3 estrellas. ¿Listo? Lo vuelves y lo mantienes y te lo pagan. Ah, es igual. Vale. Igualito. Todos. Llega en 8, este mes no logré las 3. El siguiente mes me hice 3 estrellas. Cuando vuelvo a ratificar las 3, me pagan mi bono de iPad o mi iPad. ¿Listo? En Colombia son $350. Sí, en Colombia nos pagan $350 porque no nos dan el iPad. Allá no, o sea, a nosotros no nos llega el iPad como tal. Entonces, hasta ahí quedamos claros de los bonos de ingreso inmediato. Yo traje una persona hoy. Acá están. Una persona hoy. Acá. Y voy a vincular a otra
por ejemplo, uno vincula a la gente debajo de los demás, ¿cierto? Pero el que hace la tarea es el que se gana estos bonos. Por ejemplo, yo tengo, está Jenny abajo mío, ¿o no? Y yo voy a vincular a alguien mañana, lo vinculo yo, está debajo de Jenny. Yo soy la que me gano los bonos de ingreso medio. ¿Listo? No se pongan a regalarlos porque es tu trabajo también, ¿no? Entonces, son hermanos y amigos todos. El que trajo a la persona es el que se va a ganar la comisión, bono de estrella, bono de trabajo de estrella, etc. Que así se lo pongan a uno abajo, en realidad, ese no le... Si te sumas... Sí, claro, pero para... En los residuales, pero no inmediato. El inmediato es la comisión directa. ¿Listo? Entonces, ahí quedamos claros de los bonos de ingreso inmediato. Ahora vamos a los bonos de ingreso residual. Estos bonos de ingreso inmediato, pues fueron, son súper sencillos, pero chévere que no sepan qué es lo que le van a pagar. Ahora vamos a los bonos de ingreso residual. Residuales. Los residuales tienen algo supremamente bonito. Miren, los bonos de ingreso inmediato tienen que ver con su trabajo. Si trabajas, ganas, si no, no. Los residuales tienen que ver con todo lo que tú hagas debajo tuyo. ¿Listo? Vámonos acá. Los residuales. Para tener los residuales, para cobrar residuales, yo tengo que estar activa. ¿Qué significa? No activa, sino calificada. Para ganar los residuales, que son otros bonos. ¿Cómo estoy yo calificada? ¿Listo? Tengo que estar con mi consumo vigente, ¿cierto? En Z100 o Z200. Tengo que estar con mi consumo este mes. Y para estar calificada, necesito que una persona que sea vinculada directamente por mí esté consumiendo en cada uno de los equipos. Solo una, por cada lado. Una. Entonces, ¿qué pasó? ¿Listo? Aquí ya empiezo a cobrar mis ingresos residuales, estando calificada. Por ejemplo, que tú tengas tus dos equipos, no interfieren en estos, en cambio acá sí. ¿Listo? Entonces, en este equipo, yo estoy conformando dos equipos. Paola va a conformar dos equipos. Equipo 1, equipo 2. ¿Cómo se forman esos equipos? La gente que yo traigo es la rojita. Yo traje uno acá, traje uno aquí. Los rojitos, los azules son los que ellos trajeron. Acá trajo otro ella. Y acá trajo otro ella. El rojito trajo alguien acá, alguien acá. Y también están, por acá está Federico o Juanfer, arriba mío. Y Fede trajo uno acá y otro por acá. ¿Listo? Ahí quedó. Empiezo a cobrar residuales si estoy activa. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Entonces, este equipo, cada equipo tiene una facturación. Este equipo facturó 5.000, pongámoslo aquí. Y este facturó 8.000. Esta semana. ¿Listo? Eso fue esta semana. El domingo, la compañía, vamos a dar aquí un segundito. Cada segundo aquí. La compañía esta semana me empieza a pagar. Entonces, el domingo, mira, comisión de equipo primero. Comisión de equipo. Cada semana. ¿Cómo les puedo explicar? Listo. El equipo que menos factura esa semana se va a llamar tu pierna de pago. Y el equipo que más factura se va a llamar pierna de poder. ¿Listo?
así puede ser más resumido. Este chico, entonces, y eso puede cambiar, ¿no? Mi pierna de pago y de poder puede cambiar todas las semanas. Esta semana mi pierna de pago fue 5,000, mi pierna de poder fue 8,000. La comisión de equipo es el 10% de la pierna de pago. ¿El qué, perdón? 10% de la pierna de pago. ¿Qué hace la compañía? Traza una línea y paga el 10% de $5,000. 500, en este ejemplo. Ah, bueno, pierna de pago, 10% CB, volumen comisionable. ¿Listo? O sea que el 10% me lo va a pagar, no el QE, sino el CB, que es lo que les expliqué primero. Entonces, ahora se los explico. Entonces, 5,000, ¿listo? ¿Qué pasa con estos $3,000 que están acá? Me van a quedar en un banco, en un banquet. Es decir, la siguiente semana, en este equipo, tengo $3,000 a favor. ¿Listo? Entonces, la siguiente semana, esta semana arranca, entonces la siguiente semana me arranco este cero y este en 3,000 de banquet. ¿Cierto? Así arrancó la siguiente semana esa comisión. A mí me entraron acá 1,000 la siguiente semana y en esta me entraron 2,000. 2,000 la siguiente semana. ¿Qué hace el domingo? ¿Por dónde me va a pagar? El 10% de 2,000. O sea que aquí sobran 1,000. ¿Viste? No, sobran 2,000. No, 4,000 suman acá. Y me pagan el 10% de la menor de 2,000. O sea que aquí me sobran 2,000. 2,000, señora. 2,000 tengo a favor la siguiente semana. Entonces ustedes pueden sumar el banquet más lo que tengan esa semana. Que sí. ¿Les quedó claro? Sí. Listo. Esta semana, 5,000, 8,000. Me pagan el 10% de 5,000. O sea, me quedan 3,000. Ahí va. La siguiente semana, en esta semana, en el lado de acá, me entraron 2,000. Y en este me entraron $1,000. Es decir, que este tiene 2,000 y este tiene 4,000. ¿Cierto? Porque tengo 3,000 a favor. Me pagan el 10% de mi pierna de pago. O sea, de 2,000. Me trazan la línea. Aquí me quedan 2,000 a favor en este equipo. ¿Listo? La siguiente semana. Entraron aquí 2,000 y acá no entró nada. Como tengo 2,000, me cobro el 10%. Eso es. Este 10% de la pierna de pago sobre el CB. Eso que me va quedando acumulado en el banquet, entonces la idea es estar uno jugando allí para... ¿Se pierde en algún momento? No, el banco te lo... Si no estás con... Bueno, si no reconsumes, sí. Digamos, este lado tiene banquet. Este lado está que te crece. ¿Cierto? Y... Si tú tienes una persona activa, te van a guardar ese banquet en ese lado todo el tiempo. ¿Pero no se va perdiendo una semana arriba? No, te lo guardan un año. ¿Esto para qué es? Miren, hay mucha gente en este negocio que arranca. Además, te puede pasar. Estamos construyendo un negocio nuevo. Yo este mes estoy trabajando muy fuerte con me está creciendo un equipo. Yo lo hice así. Yo trabajé primero un equipo y luego el otro. Digamos que fueron todas... Porque también tenía a mi esposo debajo. Pero a mí todo eso lo van a guardar en un banquet. Es justo, mira, tú trabajas esta semana y te entran 5 por un lado, ¿cierto? Son 5 amigas tuyas y tú de las 5 amigas no las puedes separar. Porque ellas van a trabajar en equipo. ¿A ti qué te conviene en este negocio? Que a tu amiga le vaya bien. Yo tengo en Bogotá gente que ha puesto un hermano acá y el otro acá, y por eso no siguen haciendo el negocio, sí. Se agarran. La gente en común la pones junto. No importa, te queda en un banquet. La siguiente semana te lo cobras.
o el siguiente mes o cuando empieza a trabajar el otro lado. Pero ¿qué pasa si yo siempre he estado activa, si tengo un baque de una pierna y en la otra tengo un equipo que no se ha desarrollado con dos o tres personas? Te lo guardan ahí. Dos o tres personas directas y definitivamente ninguna de las tres funcionó. Y toca volver a empezar a crear todo el equipo. Este negocio es muy... Este negocio cambia. Yo quiero... tengo un primo que tenía $900,000 de banco. Y me dijo, oye, ya $1,000,000 casi en un lado. Le entró una persona de estas campeonas, ya 4 meses, ya se coló todo el banco. Se le volvió su pierna. Tu pierna de pago y de poder pueden cambiar. Acuérdate que apenas estamos empezando a construir algo. ¿Listo? 10% cada semana y el excedente te lo guardan en un banco. Esto sí te lo pagan por todo. Mira, acá no te van a decir, ay, este te llegó de Férico. No, eso es facturación. Pagas residual. Al equipo. Lo que pasa es que como se manejan dos equipos, hace que se haga sostenible. Y este personaje, miren acá, este nunca trabajó, nunca hizo nada. Bueno, cuando trabajes, cobras tu 10. ¿Listo? Segundo bono. Perdón, cuando dices que al año se vence, por decirlo así, se vence es... No, en la semana. O sea, te por semana. O sea, se van comiendo las semanas de arriba. Sí, más no es que frusa ya con... Exacto. Siguiente bono. Bono, sí, comisión de equipo. Ese es el comisión de equipo, que es el que está ahí. El otro se llama bono de equiparación. Este bono sí es un... Pongan mucha atención en este bono, por favor. Ya me da gusto presentárselos. Bono de equiparación. ¿Listo? Equiparación. Yo empiezo a cobrar bono de equiparación hasta que yo llegue al rango de 4 estrellas. Antes no lo pongas. 4 estrellas. Necesito tener el rango de 4 estrellas. Para cobrar bono equiparación. ¿Listo? Les voy a contar así un ejemplo súper sencillo. Jaime estaba debajo mío. Y ella hasta este mes. Y ella tiene un equipo que se está desarrollando. Y que gana bien, un buen dinero. Yo me cobraba el 20% de ellos. Jaime llegó a 4 estrellas la semana pasada. Ahora Jaime se cobra el 20%. Y yo me cobro el 10%. Pero es súper bueno porque a ti, en este negocio, cuando tú tengas gente de rango debajo tuyo, tu negocio va a crecer y tú vas a ganar muy bien. Miren, los rangos, no es que, uy, yo metí $6,000 y 6,000. ¿Saben qué les sostiene el rango a ustedes? Tener gente con rangos debajo. Porque esas personas están ganando y no se te van a salir nunca. Su negocio es que a la gente que ustedes vinculen le vaya bien. Ojo, ¿a quién quiere trabajar? Yo, por ejemplo, tengo a mi hermana. Mi hermana no hace el negocio. Ella vive acá en Miami. ¿Ustedes creen que yo, si yo fuera a vincular a alguien, se lo pongo a mi hermana o se lo pongo a Jamie? A Jamie. A Jamie, que va a apoyar a esa persona. No a mi hermana, que no hace nada. ¿Listo? Cuando yo tenga, eso es un negocio. Cuando mi negocio crezca y gane muy buen dinero, a mi hermana le regalaré lo que quiera. Pero no le voy a hacer un trabajo en una cosa donde no me va a poder apoyar. Pilas con eso. Si quieren ayudar a su abuelita, a su mamá, a su hermano. Eso tiene que ser un tema de merecimiento. Jenny va a vincular a alguien. Tiene a su esposo abajo. Tiene un grupo que se está moviendo. ¿Qué necesita ella? Que ese grupo suba de rango. Entonces no se va a poner a ponerle gente al esposo sabiendo que hay gente que se está subiendo de rango. Y esa gente que se suba de rango la va a subir a ella. Y le va a mantener su negocio estable. ¿Listo? Entonces, súper pilas con los rangos. Una colaboración, hasta que Jamie no llegue a 4 estrellas, tú cobras el... No, no, no. Entonces, tú trajiste, Paola, Fede me trajo a mí. ¿Listo? Hagámoslo aquí. Fede, pues ya 4 estrellas. Yo me cobro todas las semanas comisión de equipo, ¿cierto? 10%. ¿Qué pasa con Fede? Si yo me cobro esta semana $2,000, a Fede le pagan el 20%. O sea, 400. Porque Fede me trajo a mí, chun. ¿Listo? Fede me trajo a mí, entonces me paga el 20% de los que yo traje, que son los rojos, entonces se cobra el 20%. De los que yo traje, que son los rojos, se cobra el 10%.
de los que ellos trajeron, ahí está pintadito azul, se cobra el 5. Hasta el 45. Este bono es aparte. Todos los bonos son aparte. Todos. Es adicional. Sí, claro. Vamos en el. Ya hicimos los 5 iniciales, vamos en el 6. Los 6, en el 8. Bono de equiparación. Lo cobras a partir de que llegues al rango de 4. Sobre la comisión de equipo, que las personas que tú vincules, te ganas 20, 10, 5 hacia abajo. Hasta un 45. No quiere decir que yo, uy, qué jartera. Yo decir, uy, ya hice subir a 4, ahora yo no me cobro el 20 los de abajo. No. No, tengo otra persona más cobrando comisión de equipo. Ay, mi esposo 10, buenísimo, me cobró el 20% de lo que él hace. ¿Ves? Es un negocio, miren que es súper importante que la gente que sí le quiere trabajar, ustedes trabajen de la mano con ellos. Y el tercer bono se llama, el noveno, bono Maestri Pro. Hay un software que tiene la compañía, cuesta $30, ¿lo conocen? Un software. Cuando tú haces tu compra inicial, ese software viene en tu pedido. Se llama Maestri Pro. Es un software donde tú tienes todos los movimientos de tu negocio en tiempo real. Ustedes por ahí busquen buzón de correos. Pueden mandar presentación de negocios, presentación de productos. Ya está predeterminado. Tienen una página virtual, que es el URL que ustedes ponen cuando arrancan. Pues tienen todo. Hay una página que es gratuita, pero créanme que es muy básica. Sí, no. Sí. La que tiene $30 es una página súper completa. Para mí, hoy en día es una herramienta de trabajo. Y si uno la aprende a manejar, pues mucho mejor. Porque es una herramienta que te va a ayudar y te va a permitir el crecimiento. Vale $30. Yo los puedo comprar en mi consumo de 100 o $200. O sea, yo siempre en mi consumo de 200 o de 100 está la página. No es que me toque comprar $100 más 30 más. No, en los 100 está mi página. Porque yo hago el negocio. A mi mamá consumidora, pues no le compro página, porque ella no va a hacer negocio. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando llego al rango de 6, que es este bono que se llama Maestri Pro. Maestri Pro. Tengo que estar en el rango de 6. 8, 9... Entonces, cuando yo llego al rango de 6, la gente que compre la página virtual debajo mío, que está en mi equipo, me van a pagar $2, aquí 4, aquí 6, aquí 8 y aquí 10. ¿Listo? Entonces, yo tengo 100 personas debajo mío y llegué al rango de 6, pues me pagan $200. Okay. ¿Ves? Y te va a aparecer toda la semana. Te dicen, esta gente compró la página y te sale tu comisión. ¿Sí? ¿Quieren que les muestre mi comisión rápido un segundo? Sí. Espérate un segundo para mostrarles. O sea, si tú eres 9 estrellas, te pagan $5. A partir de 6 estrellas. No, no, si tú eres 9 estrellas, $8 sí, por cada persona. 2, 4, 6, 8 y 10. Ah, yo creí que era $2. No. Pero ¿qué pasa? Tienes que llegar a 6. Estos son los 3 bonos de comisión de equipo. Bueno, me voy a hacer allá rápido para mostrarles una comisión y vean cómo la hace. ¿Listo? Entonces, acá. Entonces, ahí están las comisiones. Les voy a hablar desde acá. Entonces, ¿ven que nos aparece semanal? Listo. Esta es la semana y vamos a ver los 3 residuales. Miren, esta semana no gané ni ninguna cosa inmediata porque no hice nada directamente yo. Entonces, comisión de equipo. Miren, todas las personas, te va a aparecer el nombre de todas las personas de tu pierna de pago, la compra que hicieron y el 10% que me pagan a mí. ¿Listo? Siempre te va a salir así, chan, la lista de toda la gente. ¿Y qué pasa con Salvatore? ¿A él le salió esta misma lista o no? Ya te muestro lo que pasa. Ahí es donde las parejas cobran doble cheque. Va a tener que casarme.
Y aquí está el bono de comisión de equipo. ¿Se acuerdan que es el matching bonus? Salvatore se cobra un 10%. ¿Qué es esto? ¿Sí ves? Sí. Como yo a él lo traje, yo me cobro el 20%. Se va a bajar un segundo para que... Claro. Sonia cobra en forma. Liliana Mesa. Lili es mi prima y a ella la trajo Salva. No la traje yo. Entonces yo me cobro el 10%. De ella. ¿Listo? ¿Y quién sigue por aquí debajo? Ah, Camilo Castro es mi otro primo, pero él lo trajo Lili. Ok. Entonces yo de él me cobro el 5. Uh-huh. ¿Y así? 20, 30. O sea, quédate que hago. Va sumando hasta que diga 45. Sobre todo el mundo. Entonces miren el poder de este negocio. Toda la gente que ustedes, con la que ustedes trabajan, quiere que les vaya bien. O sea, tu hija, ¿qué quiere que gane? Mucho, ¿no? Claro, un millón de dólares. Entonces ahí está. Y ahora el tercero. Declarado. Y esta fue la gente que compró la oficina virtual la semana pasada. ¿Listo? Y te pagan el valor de $2,000. Bueno, hasta ahí vamos claros. Entonces. Uno dice que los valores son grandes, ¿no? Que 10.000, que 20.000, miren esto cada semana. ¿Cómo van montando? ¿Listo? Entonces, esos son los tres residuales. Y ahora vienen los de estilo de vida, que son bono de auto. ¿Cómo funciona el bono de auto? Para hacer bono de auto, bueno, acá les voy a explicar otra cosa rápido. ¿Hacerles quedó claro? Sí. ¿Ustedes se imaginan cuando tengamos toda la Florida bajo de nosotros? Por favor, eso es para que lo vean. Paola, ¿qué hago ahí con tanto billete? Ayudar a mucha gente. Ayudar a mucha gente. Hay muchas escuelas, muchas cosas. Lo más bonito de este negocio es que este es un negocio que se le da a la gente buena. Cuando tú ayudas, cuando tú tienes un bien, mira, cuando tienes un objetivo real y genuino, el negocio te va a compensar. Yo tengo gente hoy que, por ejemplo, mi hermano, él y la novia trabajan en una fundación, llegaron al negocio con la intención genuina de hacer una fundación y les va bien. Cuando llega alguien ambicioso, entonces yo meto por meter, no sean responsables porque esto es un negocio de gente. A mí me parecería horrible haber jugado con mis sueños. Claro. Ustedes aquí tienen algo muy importante. Y es que ustedes, acá cuando ustedes vinculan a alguien, tienen la responsabilidad de enseñarle y de apoyarle. Si acá en la Florida no hay quien los apoye, pues ustedes tienen que ser los líderes. Punto. A mí me pasó en Bogotá. Yo estaba empezando como acá y decía, no hay quien enseñe. Para mí era muy importante, por ejemplo, el producto. Entonces yo empecé a hacer cursos de Ayurveda en Bogotá. Porque para mí era importante que la gente entendiera el producto. Y es una responsabilidad, ¿ves? Que ayer me decía un señor, uy, usted se la pasa trabajando, gracias, está libre. Más trabajo ahora. Porque ya no tengo la responsabilidad mía, sino mucha más gente. Pero un trabajo con gusto. Así, a mí me encanta. Yo amo hacer stream, a mí me gusta hacer stream, a mí me gusta hacer esto. Parece chévere, y me parece chévere contribuir en la vida de los demás. Bono de auto, llego al rango, hay un rango que se llama rango de vida. Listo, esto es bien importante. Hay un rango a nosotros, cómo nos paga la compañía, ojo, todas las semanas. ¿Cómo aumentan ustedes de rango? Siempre van a tener en cuenta las tres últimas semanas.
se ve acá bien. 6 últimas semanas más la actual. ¿Listo? 3 últimas semanas más la actual. ¿Cómo funciona? Así me van a entender. Nosotros nunca arrancamos como que arranca enero y arranquen ceros. No. Para aumentar de rango, tengo por ejemplo 4 estrellas, tengo que hacer $6,000. ¿Cierto? Entonces, esta primera semana vamos a hacer así. Segunda, tercera, cuarta, ustedes que están arrancando. Quinta, sexta, hagámoslo así. Mi primera semana hice $1,000 por aquí y $3,000 por acá. ¿Sí se ve bien? No, mucho bien. Todos allá. ¿Quieres una aquí las 6:30? Bueno, esto era largo, yo sabía. Miren, $1,000 aquí y $3,000 aquí. ¿Cierto? Mi segunda semana hice 3,000 aquí y 1,000 aquí. Mi tercera semana hice 0 y hice 1,000 aquí. 3, 4, 5. Mi cuarta semana hice 1,000 aquí y 2,000 aquí. Listo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Miren, esta semana, en esta cuarta semana, aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,000. Aquí tengo 5,000. Entonces, miren, esto es súper importante. ¿Cómo aumento yo a 4 estrellas? Tengo que tener 6,000 y 6,000. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? La quinta semana, acá no logré las 4. Me quedé 7,000, 5,000. La quinta semana, pues esta me la ahorro. ¿Listo? Entonces, para hacer las 4 estrellas la quinta semana, tengo que hacer 2, 3, 4, acá 3,000 puntos. También 3,000. 4,000. ¿Listo? Entonces, ese es mi historial. La cuarta semana no logré las 4 estrellas. La quinta me ahorraron aquí 3,000 y aquí 1,000. ¿Listo? Eso es para aumentar de rango. Entonces, hay un recuadro arriba que se llama reportes y se llama volumen semanal. Se lo recomiendo ver, sobre todo apenas completen las 4 semanas, siempre. Yo lo veo todas las semanas para saber cuánto te van a ahorrar. Para, claro. Sí, porque es que recuperar. Todas las compañías arrancan primero enero, cero. Todas. Y así funciona. Acá no. Acá nos mantienen siempre las 4 últimas semanas. Eso te va a ayudar a que aumentes de rango rápidamente. ¿Listo? Pero tienes que tener claro que la quinta semana, pues este volumen ya no te va a servir para aumentar de rango. ¿Listo? Y hay un rango que se llama rango de vida, que es el rango que se acaba el mes. Entonces yo acabo marzo en el rango de 4 estrellas. Hay un bono que se llama bono de auto. ¿Eso lo entendieron? Para que tengan claro los volúmenes. Es que a veces la gente cree que yo metí 6,000, todo lo que metas toda tu vida, pues es que no tendría, es un negocio, necesito cómo funcionan los negocios con una facturación mensual. Por eso es que aquí, si a mí alguien me dice, uy, yo voy a meter los $12,000, pues no hagas eso porque vas a perder tu plata. Un negocio donde necesito gente consumiendo el producto. Nosotros necesitamos gente que sea fiel a nuestro producto. ¿Cómo? Consumiendo. A mí me encanta ese muchacho que cómo es el producto y dije, cómpratelo y lo empiezas a usar. Y lo otro es que el negocio, si empezamos a hacer una estructura donde eduquemos a la gente, donde trabajemos en equipo, pues va a haber una facturación todos los días. ¿Listo? No se trata de que yo meta los 12,000. Por eso es que les digo, no se trata de que yo meta a mi abuelita, a mi mamá y a todos. Porque eso no me va a construir ningún residual. Claro. Yo necesito gente trabajando. Miren, acá no hay nada. Si no se trabaja, ¿cómo vamos a posicionar esta marca en un mercado completamente virgen trabajando? Entonces, ahí vamos. ¿Cuál es el bono de auto? Llego al rango de 4 en el mes de marzo. Mantengo el rango de 4 en el mes de abril. Y a partir de ahí me empiezan a pagar mi carro. Llego al bono de 4 en el mes de marzo. En abril no tengo rango, pues no, me toca volver a hacer 2 meses consecutivos mi rango de 4 para empezar a cobrar carro.
Consecutivos. A diferencia de los otros, eso sí tiene que ser consecutivos. Tiene que ser consecutivos. Okay. Bono de auto y bono de logro tiene que ser consecutivo. El bono de logro es... Llego a 7 estrellas, me paga 5,000. Llego a 8 estrellas, me paga 15,000. Llego a 9 estrellas, me paga 25,000. Llego al triple rubí, me paga $1,000,000. ¿Listo? Ese es el bono de logro. Necesito tener 2 meses consecutivos. Pregunta, ¿y si digamos que en un mes llegas a 5? ¿Te saltas las 4 y de una subes a 5? No, súper bueno. ¿Tienes que repetir? Si el mes siguiente, claro. El mes tienes que hacer 2 meses consecutivos. Si llegaste a 7 el primer mes, el otro mes tienes que hacer mínimo 4. Mínimo 4. Mínimo 4. Son 2 meses consecutivos y a partir de ahí te lo van a pagar. Entonces, este mes me baja 3, pues ese mes no te lo pagan. Este mes me subí a 5, te lo pagan. Como cierres ese mes, si cierro en 4 estrellas, me van a pagar $600. Acá tiene que ser Mercedes o les pagan la mitad. En 6 estrellas les pagan 800. En 8 les pagan 1,000 y en 10, 1,200 por el cargo. ¿Listo? ¿Y eso es por cuánto tiempo? Siempre. Todos los meses. Lo que a mí me ha encantado este negocio es que la gente que yo tengo cobrando un carro no se sale del negocio. Trabaja todo el tiempo porque saben que es un bono. Excelente. Que le ayuda a su calidad de vida. Claro. O sea, que se lo dan mensual, y no hay ni uno, ni 2 años, ni no. Cada 5 años te toca cambiar tu carro. ¿Listo? Después del bono de auto, ¿cuál sigue? Bono de logro. ¿Vale? Llego a 5 o 7 estrellas, me pagan mis primeros 5,000. Pero todas les voy a dar una noticia que para mí es, este negocio no está hecho para que tú te mantengas en un rango. Para nada, matemáticamente no está hecho para eso. Yo llego a 4. Tengo 6 personas en cada equipo, ¿cierto? Con que una persona de cada uno de mis equipos, yo trabaje para que ellos lleguen a 4, yo me subo a 5. Con que 2 de cada uno de mis equipos, yo trabaje para que lleguen a 4, yo me subo a 6. ¿Cómo se sube uno a 7? 3 personas en cada equipo que llegue a 4. ¿Cómo logramos que la gente logre las 4 con ritmo de trabajo? Nosotros hoy en Bogotá, el mes pasado tuvimos más de 25 personas en el rango de 7 estrellas. Nuevas todas. ¿Pero qué tenemos? Ritmo de trabajo. Presentaciones todos los días. ¿Ves? Y eso hace que la gente... Yo entro hoy al negocio. Tengo que darle a la persona que trabaja conmigo una agenda, por lo menos de 5 días a la semana, para que yo pueda llevar la gente, para que me apoyen a presentarlo. Listo. Pues mira cómo el negocio está hecho para que tú subas de rango. Yo cuando entendí eso, yo me subí de 4 a 8 en un mes. Listo, ya tenía socios, ¿cierto? Para mí, eso tiene que ver mucho con lo que ustedes quieran del negocio. A mí, el 1% de la facturación del mundo me parecía maravilloso. Y lo otro es que yo quería volver mi plan a Swift. Entonces yo necesitaba ganarme $15,000 en Swift para poder... No, para poder tomar esta iniciativa de hacer swing del todo. Miren, subo de 4 a 8 sin darme cuenta ni siquiera, porque lo que estaba haciendo era trabajando con la gente para que subiera a 4. Y con 5 personas en cada equipo que logren el rango de 4, tú te subes así, a 8. Fácil. O sea, el negocio está hecho para que suban de rango, y eso a mí me encanta. O sea, no se trata, acá lo que uno tiene que aprender es a servir y a trabajar en equipo. Listo, yo logré mi rango. Me da la misma si no tengo a nadie debajo mío con rango. Porque ahí, ¿qué voy a hacer yo? Pues métete a vender casas o métete a vender algo que tenga un margen. Esto no es de ventas. El trabajo nuestro empieza cuando acaba el trabajo del vendedor. Un vendedor te vende la casa y chao. En Swift, le vendiste el negocio a trabajar. Ahí es donde empieza realmente tu trabajo. Entonces, el bono de auto y bono de logro, tienes que mantenerlo 2 meses consecutivos. ¿Qué más? ¿Cuál es otro bono de esto? Ah, bueno, las academias de liderazgo. La primera academia, vas calificada con dos veces que llega al rango 4. O sea, llegué a 4, me mantuve en 4 y voy a la academia de liderazgo. O me subo a 5 una vez. Me la segunda academia de liderazgo, 2 veces 5 o me subo a 6. La tercera academia de liderazgo, 2 veces 6 o me subo a 7 y de 7 ya va 100.
Yo nunca me he perdido una academia de liderazgo. A mí, yo quiero, de verdad, no es que la vaya a ser pretenciosa, ni mucho menos, pero aquí en la Florida es distinto que en Colombia. En Colombia una persona se sube al rango de 4 y 2 millones interfieren fuertemente en su economía. Acá nos toca subirlos a 6 para que se ganen más de $4,000 al mes. Y generar impacto. Y yo a 6 me subo. Usted se puede subir en un mes. 4 socios. Ayer es que ayer los que vinieron al plan de acciones, ya les mostré 40 personas que traigan acá a todos los días, en un mes, y mínimo van a firmar a 8. Van a ganar más de $4,000 y les apuesto que ya tienen con quién trabajar, porque viene gente de abajo. Club RCA es el evento que ustedes tienen acá el 18. Les voy a contar un presupuesto más o menos. Esa boleta tiene un costo de $30, ¿no? Sí, sí. En Colombia van a ir 2,000. O sea que se van a vender 120 millones de pesos. $60,000. Y el evento costará 10,000. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa plata que sobra, ese es un evento que se hace en todos los países, en todas las ciudades. Todas las ciudades están, están Bogotá, Cali, Medellín, Arequipa, Lima, Miami, Salvador, Guatemala. ¿Qué pasa ahí? Van a ir, cuando llegas al rango de 9, de 9 estrellas, pues te figura. Entonces te mandan a ti a tal lado. Y tú hablas allá 2 horas y te van a pagar. Toda esa plata que sobra la reparten entre las personas que van a ir. Y además te mandan en primera, te hacen un hotelazo, es súper chévere. Y llegas a aperturar el mercado. ¿Saben? Cuando yo arranqué, yo utilicé mucho a este RCA. Porque como yo no sabía de esta industria, no tenía ni idea. Y siento que llevar gente a esos eventos para que la gente aprenda algo que yo no sé. Yo llevaba mucho, yo lo que trataba era como invitar a mucha gente para tener a gente ahí aprendiendo a hacer. Y el Fondo Global de Liderazgo, ¿qué pasa? Esto es como una torta. Entonces la compañía tuvo unas ventas mensuales. ¿Listo? ¿Qué hace la compañía? De esas ventas mensuales saca el 2%. Entonces la compañía vendió 10 millones de dólares, saca $200,000. ¿Qué hace? 1% para todos los 8, 9, 10, rubí y etcétera. Todo lo que sea de 8 estrellas para arriba. Un 1%. Y otro 1% más para los 10 estrellas para arriba. Entonces mira acá cuando les van a pagar un 1% más otro 1%. ¿Listo? Imagínense, en el proyecto de Sri es que este año lleguemos a $25 millones. Estoy segura. El año pasado, en enero, llegamos a 1 millón. Y en diciembre cerramos en 15. Pero el país que más factura es Colombia. Y en Colombia ustedes van a la calle y nadie sabe que es Sri. O sea, se lo juro. Sí. Yo siempre le digo, ¿conoces Sri? No. Sí. La semana pasada, los que conocen Colombia, le digo porque es en serio. Sí. Antes de venirme, primera vez que voy a Zipaquirá, que queda a media hora de Bogotá. O sea, esto apenas está arrancando, es el país que más factura. Imagínate, y no hay plan. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa en Colombia? Que ya hay muchos testimonios del producto. Entonces ya hay mucha gente que dice, ya el producto se va a conocer. Y mucha gente ganando plata. Y ganando muy buen dinero. O sea, impactando realmente. Entonces, si alguien tenía un paradigma, pues ya no. Dice, oiga, esta vieja está ganándose una plata, o este muchacho, lo que sea. Ya hay mucha gente haciendo, entonces ya se empieza a generar. Yo ya no llamo a nadie a mi invitada. Y eso va a pasar acá. Es que la gente, en mi caso, yo siempre veía gente que me ofrecía redes y no tenía plata. Es más, a mí no me presentó Federico, yo era socrática. Sí, era cierto. ¿O no? Sí, claro. ¿Qué ha pasado en Colombia? Pues que en Colombia se le da un impacto. En Estados Unidos. Social tremendo, mucha gente que no había hecho redes está generando hoy este negocio. ¿Qué vendimos nosotros? Una visión de negocio. Una visión, hasta lo que tú tienes que vender es la visión. Yo sí se los digo, yo Sri lo estoy haciendo hoy como planar con mi esposo, porque sabemos que Sri, yo estoy segura que en unos 5 años yo voy a ganar más de $1,000,000 al mes con Sri. Entonces, créanme que me va a importar el nombre. ¿Cuánto tiempo le tomó usted dedicarse de lleno a
No, yo, digamos que yo tenía mi consulta, mira, el 90% de la gente hace redes de mercadeo tiempo parcial. Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con tus ingresos y tus gastos. En el caso de nosotros, en marzo del año pasado, nosotros con Salvatore entendimos esto en agosto del 2013, que fue cuando fuimos a la academia. Ahí le empezamos a dedicar tiempo parcial. En marzo del 2014 ya ganábamos más con Sri, ya ganábamos igual. Entonces ahí tomamos como, bueno, tú consíguete una administradora para tu IPS. Salvatore se salió de la editorial, pero porque Salva vivía estresado. Entonces salte de la editorial porque nos vas a tener salud aquí con este estrés tan raro. Entonces él se salió porque ya sus ingresos equivalían a lo mismo que nosotros ganábamos. Pero mira lo que hacen las redes. Hoy Salva se gana a la semana, solo él, lo que dejamos de ganar nosotros. No, se lo gana él a la semana. Y nosotros dos teníamos, Salva tiene 27 años con una empresa que es una editorial. Yo llevo 7 años con mi IPS. Mi IPS sí no me hace rica, eso sí lo tengo claro. Pero un negocio que es de los negocios de la salud. Sí, tienes que tener mucho, mucho volumen de gente. Y además era un negocio que necesitaba de mí. Entonces necesitaría para volverme rica triplicarme. Pero eso sí tiene la. Pero nosotros aquí encontramos la posibilidad real. Lo que pasa es que uno a veces se apega. Mira, tú no sabes la familia de Salvatore. Mejor dicho, casi les habla por salirse de la editorial. Y el libro se va. Y el libro. Mira, yo el plan B no lo pensé por mí. Yo lo pensé por él. Porque, pues, primero es el que más aportaba en la casa. Pero cuando yo estuve en España, en el 2012, el 60% de la editorial estaba vendiendo el 60% menos en España, porque ya todos los jóvenes estudian con tabletas. Y uno se da cuenta. Yo, por ejemplo, que me doy cuenta acá en Estados Unidos, te lo voy a decir así, de estas 2 semanas que llevo trabajando. Uno, el consumo de vitaminas y antioxidantes es o sea, yo le hablo a la cena a mi hermana y es una cosa impresionante. La vitamina el bebé lactando. A mí nunca me dijeron que sacara leche con vitamina. O sea, le dan vitamina al bebé lactando en un tetero ahí. Toma vitaminas para la prelactancia, para no sé. O sea, toman esos chinos, esos dos pelados se toman como 10 tarros de vitamina. Y yo, bueno, acá ya está la cultura del antioxidante. Tengo un productazo que mostrar acá. Yo acá les digo, metan en la ficha ese producto que tenemos nosotros. Esa desintoxicación de 7 días. Esa es, miren, yo tengo médicos que dicen, esto es el mejor desintoxicante que yo haya visto en mi vida. Entonces, acá se consume el producto, cual me parece maravilloso. Lo otro que he visto, acá la gente vive como millonario, pero no tiene la plata. Acá toda la gente vive llena de créditos. Esas tarjetas de crédito reventadas. Se ha vuelto una industria de consumo. ¿Qué les recomendaría yo? ¿Y qué necesito hacer urgente? Aprender inglés perfecto, porque tengo que conseguir los gringos. Para ellos $1,000, un producto de consumo, es nada. Si en Colombia me pagan 2,800,000, es como si yo acá le dije, vendiera a un gringo $400. Una cosa así, relativo, ¿o no? Y lo otro que yo veo es que la familia es gigante, mucha. Acá hay empresas de abogados, firmas de empresas de salud, ¿no? Y no son todas las firmas. Todo. Lo que pasa es que hay que hacer lo mismo que yo hice en Bogotá, empezar. Yo tenía que empezar. Porque, claro, tenía primero que esta red es una red de mercadeo, pero es diferente a la que conocemos. Nosotros no trabajamos en venta directa, nosotros estamos siendo pioneros. Nosotros tenemos un red binario, un multinivel, entonces tienen muchas cosas distintas. O sea, hay que empezar a vender la visión. Ustedes tienen un mercadazo. Otra parte de aquí, el estado de la Unión de Estados Unidos, ¿qué otros estados que hay? Estados Unidos es. Miren, les voy a mostrar. Para crear esto tan, tan triste. Que me... aquí por internet. Miren. Acá hay gamificación. Ah, miren, ahí es gamificación para que aprendan ahí. Está reclutamiento por estados. Entonces, bajemos al de. Voy a bajar de ese reclutamiento hasta el año. Miren, acá abajo. Estas son las personas.
que hay como consumidores y como ejecutivos en el mundo. ¿Listo? Al día de hoy. Panamá sí está, Paola. Sí. Entonces ahí está. Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Miren la Florida. FL es la Florida. Tiene 104 consumidores y 518 ejecutivos. Wow. Ahí vamos. No es un buen estimulante. Nueva York. Mírame Nueva York. 31. Firmado. Y está todo por hacer. Para California. Hoy día hay que salir de Ámsterdam. Abrir su. Digo, voy a abrir un mercado. Oh, sí, fue a Ámsterdam. En Chile. Miren, acá está. ¿Qué tenemos? Trabajo. Entonces, yo no sé ustedes qué hagan. Eso sí te lo digo en serio. No sé qué hagas tú de trabajo. Si seas empleado independiente, no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque hacer el negocio con hambre me parece tenaz. Sí. Con ansiedad, que a no se le empiece a ver la falta de plata. Sí. Pero sí prioriza. Yo. ¿Qué hice? Prioricé el fin. Porque a mí mi negocio no me iba a dar ni libertad, ni tiempo, ni nada. Ni la autonomía. Nada. Y para mí, y yo sí, y además, mira, yo sabía que yo iba a ser rica, no sabía cómo. Pero yo sí prioricé, ¿ves? O sea, yo a partir de que empecé a hacer stream, apenas arranqué, le bajé medio tiempo a mi negocio en agosto. Medio tiempo. Sí o sí. Mi socio casi, mejor dicho, le da un infarto, pues nada. Paola, ¿y por qué sabía usted que iba a ser rica? Yo sabía, uno sabe. Sí, claro. ¿Usted no lo siente? Yo sí. Yo lo siento. Por eso me firmé inmediatamente. ¿Cómo sabe esta parte de donde la? Por gamificación, tú puedes ver todo. Ingresos más altos, todo. Es cool que en esa página. Tienen una página tremenda. ¿Qué página recomiendas? No, es una página virtual. Ahí está. Yo te enseño. Que no alcanzamos porque no entiendo. Este mundo hay que conocerlo. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar los invitados. Ya nos toca ahí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aprendieron.